Mariano, Mariano. Supongo que los que tienen que estar más intranquilos son los que están arriba, ya que tuvieron que entrar por la puerta trasera. Nosotros estamos muy tranquilos, muy serenos y ya con ganas de que empiece para poder saber qué es lo que van a hacer y lo que van a decidir. Supongo que en este momento ya poco tenemos que pensar o que esperar de ellos, pero nada más, un poquito de confianza. Nos queda todavía en el fondo del corazón. ¿Sería significativo también que la nueva alcaldesa saliese de nuevo por la puerta de atrás? Hombre, yo espero que si tiene... pues capacidad de ser alcaldesa debería salir entre sus ciudadanos y dar las explicaciones que tenga que dar, porque yo creo que en este momento ninguno de vosotros recibió ni una sola explicación, yo tampoco la recibí, de por qué presentan esta moción de censura, de por qué atentan contra la democracia en este pueblo y por qué de alguna manera nos quieren echar de este sillón que la ciudadanía, lo estáis viendo todos los días, nos está diciendo que sigamos. Es algo increíble. Vale, gracias. Digo que pensades en todo momento que nunca vamos a coartar a vosa liberdade de expresión. Nunca. En este concello nunca se coartou e hoxe tampouco se van a coartar. Quedade aquí. As portas desta casa, que a casa do concello, están abertas para todos os cidadáns e que ninguén as peche, porque esta alcaldesa deu instruccións moi claras o viernes de que estiveran abertas para os cidadáns. Esa sesión, de conformidade co disposto na Lei 5/1985 do Réxime Electoral Xeral, procédese á constitución da mesa de idade
integrada por los concelleros de mayor y menor edad de dos presentes, excluido a alcaldesa y a candidata a alcaldía. Actuando como secretaria a la corporación que acreditará tal circunstancia. A tal efecto, sinálase que, segundo se desprende dos datos obrantes no padrón municipal e dos informes emitidos o respecto polo funcionario encargado do padrón, os concelleros de maior e menor idade que integran a presente mesa son José Fernández Vieitez, concelleiro asistente de maior idade, Matías Rodríguez de la Torre, Matías Rodríguez de la Torre, concelleiro asistente de menor idade. Vou facer un inciso e simplemente recordar de como se ten que desenvolver esta sesión. É verdade que a mesa, es decir, os componentes que acabo de nomear, temos que simplemente xerir, xestionar este pleno para que se desenvolva con todas as garantías legais. Pedimoslle, recordámoslle desde a mesa a señora alcaldesa que ela, a responsable, instámoslle a ela a que no momento en que este pleno non se poida celebrar nesas circunstancias, es decir, falamos de civismo, simplemente, ela é que terá a responsabilidade de recordalo. Sí. Por favor. Eu, dona Paula María Suárez Cotelo, secretaria da Corporación do Concello de Silleda, en virtude de resolución de data 15 de xuño de 2009 da Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de Presidencia de Administraciones Públicas e Justiza da Xunta de Galicia, previamente a celebración da sesión plenaria e previo acordo da mesa de idade, procede a dar lectura os parágrafos relevantes do artigo 197 da Lei Orgánica 5.1975, 19 de xuño do Réxime Electoral Xeral, nos que se regula a moción de censura. De conformidade co establecido no artigo 197.1, letra D, o pleno estará presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleros de maior e menor idade dos presentes, excluído o alcalde e o candidato a alcaldía, actuando como secretario o que o sexa da corporación, que acreditará tal circunstancia. De conformidade co establecido no artigo 197.1, letra E, da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, a mesa de idade se limitará a dar lectura á moción da censura, a conceder a palabra durante un tempo breve, se estuveren presentes, ao candidato a alcalde, aos portavoces dos grupos municipais e a someter a votación a moción de censura. Neste punto, a mesa de idade acordou que, de conformidade co establecido no artigo 24.2, letra C, do Regulamento Orgánico Municipal de Silleda, as intervencións dunha sesión ordinaria son de 10 minutos, polo que, dado que a Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral sinala que as intervencións han de ser breves, a mesa decide que as intervencións non poderán superar os 8 minutos. Concepción Vázquez Granja, Javier Presa Saborida, Eva Lojo González, de acordo co disposto no artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local. Por todo anterior lista de Galicia, PSOE, formado polos concelleiros Paula Fernández Pena, Manuel Cuiña Fernández. Segundo, establece o artigo 197.1 da letra F da Lei Orgánica de Resoluta do número de concelleiros que legalmente compoñen a corporación.